Frente a ese panorama, resalta la propensión a perpetuarse en el poder, que en el caso de América Latina toma la forma de la reelección indefinida. Y en los últimos 30 años esta tendencia ha ganado fuerza, erosionando la democracia. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación, sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse. Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación, no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es un elemento esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo. La democracia parte de un principio fundamental: el perdedor tiene que aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. Otro principio democrático esencial establece que el ganador tiene el deber de no avasallar ni doblegar al adversario. Muy bien, ya hemos escuchado esta pequeña introducción en la que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, arremete en contra de Nicolás Maduro y le pide que muestre las actas y la verificación imparcial de cada una. Entonces, escuchemos todo este discurso completo en la Asamblea General de la ONU. Bien, la Asamblea escuchará la locución del excelentísimo Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Muy bien, vamos a escuchar entonces al presidente Luis Abinader, quien ha tenido duras palabras en contra de Nicolás Maduro, pronunciarse sobre la crisis. Excelentísimo señor Filemón Yang, presidente de la 79ª sesión de las Naciones Unidas, excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de gobiernos, honorables jefes de delegación, señoras y señores. Ante todo, deseo en nombre del pueblo dominicano felicitar la elección del señor Filemón Yang como presidente de esta Asamblea y a la vez agradecerle su trabajo junto al secretario general por la exitosa organización de esta 79ª sesión y en particular de la reciente finalizada Cumbre del Futuro. Este ambicioso esfuerzo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el financiamiento internacional para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y muestra la voluntad sincera de trabajar por un presente y un futuro de paz, bienestar ciudadano y respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Quiero resaltar que en el caso de República Dominicana hemos logrado avances considerables en los ODS, en la reducción de la pobreza, en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética, seguridad ciudadana y acción climática, por mencionar algunos ejemplos. A título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023, a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra, y en el primer semestre de este año bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia. En estos 4 años de gestión, hemos más que duplicado el gasto destinado en la protección social. Nuestra política agrícola ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria y mantener la rentabilidad de los productores dominicanos. A pesar de ser una isla con recursos limitados de tierra cultivable, hemos pasado de un 88.5% de autosuficiencia alimentaria en 2019 a un 90.6% en el 2023. Hemos logrado en gran medida la autosuficiencia de este sector. En cuanto a la generación, transmisión y distribución de energía asequible y no contaminante, hemos logrado avances significativos, así como importantes mejoras en las regulaciones eléctricas. Iniciamos la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, de las cuales ya hay 400 megavatios instalados, y contratamos 1.674 megavatios de energía renovable, con 647 megavatios ya en operación,
y 1.030 megavatios en construcción. Para finales del 2027, por primera vez contaremos con un excedente de generación superior al 15%, lo que garantizará una mayor estabilidad y sostenibilidad y mejores precios del suministro energético. La seguridad ciudadana también ha experimentado una mejora notable. En 2022, la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes. En 2023 descendió a 11.5 y en lo que va de 2024 se sitúa en 9.9. Este índice está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que según los datos de la ONU es de 17.2. Mantenemos un firme compromiso de enfrentar la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, jugando un papel fundamental en la creación del Fondo para Daños y Pérdidas y alcanzando la meta del 30x30 en la protección de nuestro territorio marítimo. Estos cruciales temas requerirían toda nuestra atención. Sin embargo, el resurgimiento de la guerra y la violencia desbordada nos obligan a enfocar esta lamentable urgencia. Desde su aprobación en el 1945, la Carta de las Naciones Unidas nos ha servido bien, pero tras 7 décadas se han acumulado una serie de retos y desafíos que hoy desbordan su marco institucional, como lo ha enfatizado el secretario general Guterres en su discurso de apertura. Existe un consenso generalizado de que necesitamos con urgencia un nuevo modelo de gobernanza global. Uno que fomente mayor confianza y efectividad en las decisiones emanadas de este imprescindible concierto de naciones. Para la República Dominicana, el compromiso con un multilateralismo efectivo y renovado es prioritario. Este enfoque es necesario para garantizar el respeto al derecho internacional y proteger a las naciones frente a las amenazas globales que comprometen su seguridad y bienestar. Sin una acción concertada y basada en principios, los cimientos de la comunidad internacional se seguirán debilitando. Desde su formación, República Dominicana ha sido un pueblo abanderado de la paz, de la solución pacífica de los conflictos. La pérdida de miles de vidas inocentes, niñas, niños y envejecientes resulta intolerable, y por esto alzamos nuestra voz para reclamar de manera enérgica la protección efectiva de la población civil conforme lo disponen las normas del derecho internacional humanitario. Una sólida teoría postula que las democracias rara vez van a las guerras unas contra otras. Los dominicanos estamos convencidos de que la promoción de la democracia es un elemento esencial para la construcción de una paz duradera. La democracia no puede reducirse a un sistema de procedimientos mecánicos. La democracia tiene que ser una realidad viva que transforme positivamente la vida de los ciudadanos. Señor Presidente, nos encontramos en un momento crucial para la democracia en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas hemos sido testigos de un preocupante deterioro en la calidad y el apoyo a los sistemas democráticos. De acuerdo con la reconocida encuestadora Latino Barómetro, el apoyo a la democracia ha tenido una considerable disminución entre el 2010 y el 2023, mientras que el apoyo al autoritarismo aumentó en el mismo periodo. Múltiples factores inciden en este declive, entre ellos las secuelas de las frecuentes crisis económicas globales que se han vuelto cíclicas desde finales de los años 90. Pero otro factor igualmente importante es que los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia y muestran gran preocupación por el personalismo y la corrupción, la confianza en las instituciones democráticas. Frente a ese panorama, resalta la propensión a perpetuarse en el poder, que en el caso de América Latina toma la forma de la reelección indefinida. Y en los últimos 30 años esta tendencia ha ganado fuerza, erosionando la democracia. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación, sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse.
Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es un elemento esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo. La democracia parte de un principio fundamental: el perdedor tiene que aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. Otro principio democrático esencial establece que el ganador tiene el deber de no avasallar ni doblegar al adversario. La democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. La mayoría debe garantizar el respeto y la inclusión de las minorías, que gozan de iguales derechos y deben ser tratados con equidad y justicia. Señor presidente, el pasado 19 de mayo el pueblo dominicano me reeligió en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato presidencial, logrando además una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia dominicana, presenté muy recientemente una reforma constitucional ante el Congreso Dominicano que busca consolidar el límite a la reelección presidencial de manera taxativa, 2 períodos consecutivos y nunca más. Esta reforma se propone dejar un legado de mayor estabilidad política y social a las futuras generaciones y buscar establecer un principio general de manera más clara y robusta. El poder es siempre transitorio y debe de estar al servicio de la gente. Señor presidente, toda democracia exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos, fundamental para proteger la dignidad y la libertad de cada individuo y brindar legitimidad al poder político. El gobierno dominicano está profundamente comprometido con la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Este compromiso forma parte integral de nuestra política exterior, que establece la promoción y defensa de los derechos humanos como uno de sus principales pilares. Aquí no hay cálculos ni bandos, tan solo principios. Por eso, la crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de 3 años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. El Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana que va mucho más allá de lo que le corresponde, proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Después de un largo batallar por la aprobación de varias resoluciones en el Consejo de Seguridad, finalmente se empezó a vislumbrar un camino hacia la estabilidad con la creación del Consejo Presidencial de Transición y la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Kenia y al presidente Ruto, que ha cargado con la mayor parte de los efectivos que apoyan a la Policía Nacional Haitiana, y a Estados Unidos, país que ha asumido la mayor carga financiera y logística. También a Jamaica, Bahamas y El Salvador, que ya han enviado sus aportes. Asimismo, a CARICOM, por sus esfuerzos en favor del diálogo y la concertación en Haití. Pero hasta ahora, solo se han desplegado 400 efectivos de la MSS, de un mínimo de 2.000 requeridos para que la fuerza sea efectiva. Sin embargo, hoy día no se han depositado en el Fondo Fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de pacificación y respaldo a la eventual celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Señores, hemos llegado a este punto con grandes sacrificios,
pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional. Es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada, no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití. Señor Presidente, República Dominicana y el gobierno que presido seguirán colaborando con la comunidad internacional de manera solidaria y comprometida para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. El panorama global nos exige actuar como una comunidad cohesionada, como un verdadero concierto de naciones y con una meta común y una visión de futuro. Seremos evaluados por la historia, no solo por los discursos que pronunciemos en estos ilustres espacios, sino de manera más importante por las acciones que emprendamos en la práctica. No podemos fallarles a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la humanidad, no podemos fallarle al futuro. Muchas gracias. Ya hemos escuchado al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien alertó sobre el deterioro de la democracia en América Latina y citó a Venezuela como ejemplo. En América Latina tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura de los medios, afirmó Abinader. El mandatario resaltó la necesidad de publicar todas las actas electorales y verificar la transparencia para garantizar la legitimidad de los resultados de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se declaró ganador y consideradas fraudulentas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Sin esta publicación no se puede declarar un ganador legítimo, subrayó. Abinader también criticó la tendencia de la reelección indefinida en la región, señalando que en los últimos 30 años esta práctica ha ganado fuerza debilitando las instituciones democráticas. La alternancia en el poder es un elemento esencial para un ejercicio político responsable, añadiendo que en democracia el perdedor tiene que aceptar la derrota y el ganador no puede doblegar al derrotado. Estas palabras hicieron eco de su preocupación por el avance del autoritarismo y la erosión de la confianza ciudadana en la democracia. En su intervención, también Abinader reiteró su compromiso de República Dominicana con la paz y el multilateralismo, llamando a un nuevo modelo de gobernanza global para enfrentar la triple crisis de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Por otro lado, también hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para intervenir sobre la crisis de Haití. ¿Y a ustedes qué les pareció el pronunciamiento del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien ha tenido precisamente duras palabras en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Lo leemos en los comentarios. Somos El Búnker Digital, tu lugar seguro de información.